Bueno, en primer lugar, buenos días. Presentarme nuevamente rápidamente. Mi nombre es Juan José Hierro. Trabajo en Telefónica Digital y mi rol en el proyecto Fiverr es, soy el coordinador técnico y también arquitecto jefe de lo que es el proyecto, Chief Architect. Y bueno, quería empezar también agradeciendo un poco al Ayuntamiento de Málaga que nos haya gentilmente cedido este maravilloso entorno para hacer esta presentación, ¿no? Mi presentación va a tener dos partes, una donde voy a tratar de comentar en líneas generales lo que es el proyecto Fiverr, algunos conceptos básicos y comentar así aprovechando un poco el estado en el que nos encontramos. Es un proyecto que empezó en mayo del año pasado y bueno, hay que tener en cuenta que las vacaciones estuvieron entre medias y tanto de verano como de navidades, así que realmente pues llevamos básicamente unos 7 meses efectivos, pero aún así, con todo, creo que hemos tenido un avance bastante relevante e interesante, ¿no? Cosa que intentaré comentar. Tenemos una página web a la que, por supuesto, podéis acudir para obtener más información. También somos activos en Twitter, donde podéis localizarnos poniendo Fiverr, solo que sin el guión, porque, digamos, da problemas las cuentas en Twitter con este guión. Y gran parte de lo que aquí voy a contar lo encontraréis tanto en esta página web como también en la página wiki que es pública, que se obtiene sustituyendo las tres W por wiki. Y porque una de las características de este proyecto es que estamos avanzando y desarrollando gran parte de nuestro trabajo en abierto, contando lo que vamos haciendo, la arquitectura que se está definiendo, los interfaces que estamos planteando desarrollar, etcétera. Entonces, realmente, pues es un proyecto que nace con una visión abierta de cómo hacer las cosas, de cómo construir esta plataforma y os animo a seguirla pues por esta vía y empleando estos recursos, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, hablar de Internet del futuro y bueno, y esta fue también en parte la visión de la Comisión Europea cuando lanzó este programa. Es hablar de plataforma para desarrollar aplicaciones. Si uno echara un poco la vista hacia atrás y recordara un poco lo que fue el surgir de la red Internet y del TCP/IP hace, pues como unos 20 años, bueno, la red Internet fue naturalmente antes, pero cuando pegó un poco el estallido. Pues yo recuerdo cuando salí de la carrera que todavía había este debate de si TCP/IP o si iba a venir OSI con sus estándares, digamos la organización ISO con todo lo que eran los estándares OSI de interconexión de sistemas y de redes. Y sin embargo, al final prevaleció TCP/IP. Y desde mi punto de vista, en gran parte eso se debió por una cuestión que muchas veces pasa desapercibida, pero no debe de pasar desapercibida en nuestra visión de lo que debe ser la Internet del futuro, que es el concepto de que existía unas interfaces de programación, unas API, Application Programming Interfaces, que permitían a la gente desarrollar aplicaciones. Eran las famosas librerías de sockets de Berkeley, que venían de fábrica con los sistemas operativos Unix, y eso facilitaba que la gente construyera aplicaciones, realizara innovación y cosas que funcionaban sobre la red, de modo y manera que no era teorizar, sino realmente aplicar los conceptos y resolver problemas, ¿no? Esto es una idea bastante importante, porque si pensamos en cómo debe ser la Internet del futuro,
una de las cosas que debemos de pensar, y este es en gran parte el enfoque de lo que es nuestro programa y el proyecto en particular Fireware, es se trata de pensar qué le vamos a dar a los desarrolladores de aplicaciones, qué tipo de librerías de programación, qué tipo de herramientas les vamos a dar para que ellos puedan desarrollar la innovación, desarrollar las soluciones a los problemas, ¿no? Y quien realmente ofrezca esa plataforma, esas herramientas, esas interfaces de programación y gane la atención de los desarrolladores, será quien marque un poco el futuro de Internet. Y la primera transparencia que empleó la presentación tiene que ver con eso y es un tema que me llamó bastante la atención hace unos meses y se debe a un post que por equivocación un ingeniero de Google publicó en la red. Era un post que iba dirigido internamente a sus compañeros, donde básicamente se llevaba las manos a la cabeza y decía que si no hacían algo iban a perder la batalla de lo que era la Internet del futuro contra Facebook y Amazon, ¿no? Y básicamente lo que decía este ingeniero era que lo que faltaba en Google era un enfoque de plataforma, ¿no? Y hacía este énfasis en lo importante que puede ser construir una plataforma para desarrolladores, para que sean los terceros los que innoven, lo que puede marcar pues un poco quién gane la batalla. Bueno, nosotros estamos en esta guerra y con esta visión, en la de construir una plataforma con interfaces de programación que permitan a los desarrolladores construir esas aplicaciones que resuelven los problemas concretos de los consumidores, ya sean pues, el gran consumidor en masa, el ciudadano en las ciudades, ya sean los negocios, que también son clientes y consumidores de soluciones, ¿no? Así pues, Fireware es un proyecto que arranca con una visión muy centrada en qué puedo ofrecer a un desarrollador de aplicaciones que le haga realmente la vida más fácil y que le permita innovar y construir aplicaciones innovadoras rompiendo barreras que un poco le frenen a la hora de desarrollar esas aplicaciones. Fireware es un proyecto de gran tamaño donde los principales actores del mundo TIC en Europa están involucrados, empresas como SAP, empresas como IBM, Thales, Ericsson, Nokia Siemens Networks, gran parte de las principales operadoras en Europa, Deutsche Telekom, Telefónica, Orange, Telecom Italia. Grandes actores, pero todos nosotros somos conscientes que una cosa es crear la infraestructura, pero al final y o poderla operar, pero lo que al final es sustancial es ser capaz de ofrecer ese entorno que permita a otros construir las aplicaciones, porque nosotros no podemos aspirar a ser nosotros mismos, Telefónica, quien haga todas las aplicaciones, todas esas killer applications que protagonizarán la Internet del futuro. Lo que tenemos que hacer es crear habilitadores que permitan que esa pequeña startup, que por ejemplo está en Málaga y está construyendo una solución sobre una idea pues realmente que tiene chispa y puede, digamos, tener enganche en los usuarios o en los negocios, pues pueda desarrollarla fácilmente sin tener que hacer un esfuerzo de inversión en construir lo que es la plataforma que facilite que su aplicación y su idea pueda estar sirviendo a un ingente número de usuarios empleando o teniendo acceso a una infraestructura muy grande de sensores, etcétera, y demás, ¿no? Entonces, este es el enfoque. El programa en líneas generales y en particular el proyecto Fireware tiene un enfoque bastante diferente de lo que son los proyectos europeos al uso, digamos, dentro del programa marco de investigación. Nosotros pretendemos tener algo que realmente está muy cerca de lo que sería producto en el mercado, ¿no?
y en definitiva software que funcione y sobre el cual se puedan construir aplicaciones dando servicio real a usuarios finales, desplegado en campo, en las ciudades, en los negocios, etc., ¿no? Entonces, enfatizar que nosotros tenemos un enfoque muy de visión de producto, de construcción de un producto, que es esta plataforma, centrando lo que es el esfuerzo y el trabajo y las actividades que estamos realizando a generar software, en primer lugar, software que funcione y luego, obviamente, documentación que lo acompañe y que permita a los desarrolladores entender cómo utilizar ese software, pero, digamos, centrándonos en lo que es útil. Bueno, estamos hablando de construir una plataforma y voy a introducir algunos conceptos básicos de lo que es la visión de Fiverr. Estos conceptos están descritos con todo lujo de detalles en lo que es la wiki pública del proyecto, que, como os comenté antes, está en wiki.fi-ware.eu. Allí encontraréis pues, un documento que se generó denominado Fiverr Product Vision. ¿Vale? Nosotros estamos siguiendo en Fiverr una metodología que los que en la audiencia pues, sois personas que digamos, estén implicadas en proyectos de desarrollo software sabréis que está ahora bastante en auge, que es una metodología de corte agile, ¿no? Agile es un tipo de metodología que, digamos, representa un cambio frente a la tradicional visión de crear los proyectos en modo cascada, que es primero analizo todos los requisitos, luego hago un diseño definitivo de todas las piezas y luego trato de implementarlo. Aquí lo que voy abordando es primero genero una visión de lo que es mi producto y luego me lanzo al desarrollo partiendo del software que los distintos partners incorporan al proyecto y voy abordando digamos, desarrollos en plazos muy cortos con entregas graduales en cada uno de esos plazos que se denominan sprints en el proyecto. Y así lo que voy haciendo es generar una primera release, que de hecho en el marco del proyecto estamos a punto de generar y hacer disponible en un testbed en lo que sería el tercer trimestre de este año. Y a partir de ahí la idea es ir avanzando en esos desarrollos sucesivos, en sucesivos sprints y actualizando ese entorno de pruebas que va a estar a disposición de los desarrolladores. Pues con sucesivas funcionalidades. No tratar de diseñar todo de golpe y luego tratar de implementarlo a continuación, sino ir dando pasos sucesivos, pero teniendo cuanto antes sea posible una versión del software operativa con la que la gente pueda digamos, jugar y darnos feedback y con ello, con ese feedback ir alimentando y creciendo y evolucionando el producto. El producto como plataforma tiene muchas piezas y a esas piezas, para que nos entendamos, se les denomina generic enablers, ¿vale? Son piezas que no son específicas de ningún tipo de solución o problema concreto, sino son piezas genéricas que se ha entendido que son piezas útiles para el desarrollo de cualquier tipo de aplicación. Veremos un poco con algún ejemplo qué tipo de piezas son esas. La idea en definitiva es que estas piezas las vamos a construir, van a estar disponibles ofrecidas desde el proyecto y ensamblando implementaciones de esas piezas pues vamos a poder crear lo que nosotros denominamos instancias de la plataforma Fiverr. Un aspecto fundamental de la iniciativa es el carácter abierto, como hemos comentado. Bueno, pues estas piezas, que una de las cosas que van a ofrecer son interfaces de programación hacia los desarrolladores, que los desarrolladores pueden utilizar, APIs, pues un concepto fundamental en el diseño de Fiverr es que van a ser abiertas, van a ser públicas
y, digamos, royalty free. Eso significa que, aunque en el marco del proyecto nosotros, los que estamos participando en él, vamos a generar una implementación de esas especificaciones, de cada una de esas piezas, esas especificaciones van a ser abiertas y cualquiera en el mercado, terceros, podrían desarrollar implementaciones alternativas, ¿vale? Dentro de lo que es el programa, nosotros vamos a tratar de construir una versión de firmware funcional donde cada una de esas piezas cuente con lo que denominamos una implementación de referencia, y vamos a montar y configurar lo que sería un testbed de la plataforma. Un testbed que va a estar disponible como un sitio en internet que tendrá su dominio y su punto de acceso, y en el que los proveedores de aplicaciones pues van a poder entrar y desplegar sus aplicaciones, probarlas y, digamos, ensayar lo que es el uso de esos interfaces de programación, etc. Estas piezas, llamadas Generic Enablers, se está trabajando y se podrían clasificar en una serie de capítulos. No voy a entrar aquí en el detalle técnico de cada uno de esos capítulos porque sería demasiado largo, pero voy a dar una pincelada un poco centrándome en lo que, desde el punto de vista de un desarrollador de aplicaciones, las piezas que hay en ese capítulo le ofrecen al desarrollador de una aplicación, ¿no? En primer lugar, lo que va a ofrecer Fireware, y lo va a hacer a través de las piezas que entran dentro del capítulo que denominamos el capítulo de Cloud Hosting, lo que va a poder hacer es alojar sus aplicaciones, ¿no? Va a tener, básicamente, cuando estamos hablando de una instancia de Fireware, y en particular la instancia del testbed, va a tener una cloud donde, digamos, como proveedor de aplicaciones voy a poder alojar mi aplicación, y esta, en base a parámetros que yo configure, pues va a poder escalar hacia arriba o hacia abajo en cuanto a necesidades de recursos de computación, de almacenamiento de comunicaciones, y de esta manera poder, digamos, responder a los retos de escalabilidad que pueda tener, pues porque sea una aplicación que a la que accedan cada vez más usuarios una vez sea desplegada, ¿no? Así pues, un capítulo importante, como no podía ser de otra manera, que cubrimos en Fireware es el famoso capítulo este de la nube, y en ese sentido ofrecemos una cloud abierta, cloud estándar, donde los proveedores de aplicaciones puedan desplegar sus aplicaciones. Bueno, el siguiente paso es, una vez despliego mi aplicación, el hacerla visible, localizable por los usuarios e incluso ser capaz de implementar modelos de negocio en torno a su uso, pues basados en pago por uso o en compartición de ingresos, es decir, modelos tipo revenue share con el uso de otras infraestructuras por las que sí se cobren, etcétera. Bueno, pues en ese sentido, Fireware, una de las cosas que va a proporcionar también es una especie de marketplace de aplicaciones donde el proveedor de aplicaciones pues va a poder situar su aplicación y desde ese punto hacerla visible junto con otras aplicaciones también desarrolladas sobre Fireware, hacerlas visibles a los usuarios finales, ya sean empresas, ciudadanos, etc. También estableciendo canales con otros marketplace de aplicaciones que puedan estar ligados a dispositivos concretos, como puedan ser los existentes ya en el mercado, pero sí tratando de tener una plataforma abierta donde esa publicación se pueda, digamos, centralizar y desde ahí coordinar el acceso o la presencia en distintos canales, ¿no?
Otro, bueno, pues una vez desplegada la aplicación y publicada, lo que nosotros también pretendemos en Fiverr es que por el hecho de que esté corriendo en un entorno soportado por las capacidades de Fiverr, la aplicación tenga acceso a una serie de APIs que una serie de habilitadores, de generic enablers, exporten y que, haga mucho más sencillo el desarrollo de las aplicaciones. En ese ámbito, pues lo que hay es una serie de enablers estructurados en diversos capítulos que creemos que van a ser de interés a un gran número de aplicaciones. Uno de esos capítulos, que creemos que es decisivo en el concepto de Internet del futuro, sería el de Internet de las cosas, ¿no? Hoy por hoy, todo el mundo está empezando a hablar mucho de lo que es la Internet de las cosas, el acceso datos de sensores, sobre la base de esos datos construir aplicaciones innovadoras que exploten en los datos y hagan cosas interesantes y valiosas para el usuario. Pero la realidad es que programar todo lo que es el acceso a esos sensores, publicar los datos, analizarlos, pues requiere de tecnología de base, tecnología que a veces puede ser demasiado complejo el desarrollar aplicaciones. Pues bueno, nosotros lo que pretendemos aquí es crear un conjunto de librerías que faciliten realmente muchísimo lo que sería la programación de aplicaciones que acceden al mundo de las cosas. Ofrecer un conjunto de APIs realmente simple, sencillo, pero a la vez potente, que facilite el desarrollo de aplicaciones que acceden al mundo de las cosas, ya sea para capturar datos y procesarlos, como para actuar sobre esas cosas y, modificar el entorno, ¿no? Ese sería un capítulo. Otro capítulo de habilitadores y de librerías que se pondrán a disposición del programador son las que tienen que ver con el procesado de los datos, la publicación de los datos, etcétera, ¿no? Metemos en ese sentido toda una amplia gama de componentes que tienen que ver con, por ejemplo, Complex Event Processing, que es un tipo de tecnología muy interesante para desarrollar aplicaciones inteligentes que te permiten modelizar escenarios que eres capaz de detectar tras analizar los datos que estás capturando del entorno, y en base a ese análisis pues disparar acciones o disparar la creación de nuevos datos de más valor añadido, plataformas que permiten hacer lo que en la jerga se denomina data crunching, pues utilizando tecnología tipo MapReduce en la nube. Todo esto son enablers que van a estar disponibles, como quien dice, de fábrica en una instancia de Fiverr y en particular en la instancia del testbed que vamos a montar para que los desarrolladores de aplicaciones pues puedan ensayar y hacer aplicaciones interesantes. Todo esto en con la incorporación de capacidades que permitan realizar un manejo seguro de los datos y que puedan también facilitar a los desarrolladores introducir conceptos de gestión de identidad y de privacidad en lo que es sus propias aplicaciones. Bueno, todos son estos componentes que van a estar en Fiverr, que se van a desarrollar en Fiverr una implementación de referencia. Nuevamente, insisto, podría haber un tercero o una universidad, por ejemplo, que diga, pues esta especificación me parece muy interesante y puedo, evolucionar lo que son mis desarrollos a, seguir estas especificaciones y aportar algo más. Pues esto va a ser posible. Y la idea es que cuando yo vaya a montar una solución concreta y desplegarla en producción, pues yo lo que tendré es que montar una instancia de Fiverr o apoyarme en instancias que van a estar corriendo en la nube
ofreciendo estos servicios que he comentado anteriormente en la nube, y digamos con eso construir lo que sería la solución específica a mi problema. Como he comentado, en el marco del proyecto, y esto es interesante comentarlo, vamos a construir un primer ejemplo de lo que sería una instancia de firewall operativa, ¿no? Y ese ejemplo de instancia de firewall operativa es lo que nosotros denominamos el firewall testbed. Este va a ser un entorno abierto donde los desarrolladores de aplicaciones que conocen las APIs que los distintos componentes de firewall ofrecen van a poder utilizar para ensayar sus aplicaciones y además ensayarlas, en esto tenemos planes ambiciosos, pudiendo jugar con lo que pueda ser la conectividad de esas instancias, de esos componentes de firewall, con infraestructuras concretas que, por ejemplo, pueden estar ligadas a una ciudad como Málaga y con eso poder ensayar aplicaciones innovadoras, pues con datos reales, con, digamos, ejemplos atractivos para los usuarios. Esto es una cosa que iremos montando a lo largo de este año. En principio, una primera instancia de este testbed estará disponible el tercer cuarto de este año y la idea es que, en primer lugar, ensayen con este entorno los proyectos que, digamos, recibieron financiación en esta primera fase del programa. Algunos de los proyectos los comentará más adelante mis compañeros en esta presentación, pero este entorno en el año que viene, en 2013, en algún momento del 2013, se abrirá a cualquiera que esté interesado en desarrollar aplicaciones con la tecnología de firewall y ensayar esas aplicaciones. Esto es interesante porque un discurso que sepáis que estamos trasladando también aquí, tanto en el Ministerio, de cara a los programas nacionales en España de I+D, como incluso a las distintas regiones en sus programas de I+D regionales, pues creemos que puede tener bastante utilidad e interés que este entorno, digamos, sirva como base para desarrollar proyectos de investigación que no tienen por qué ser los estrictamente vinculados al programa del Future Internet PPP, sino pueden estar ligados a otros programas, pero que apoyándose en el uso de la tecnología que en el programa del Future Internet se esté desarrollando. Yo creo que esto es un valor importante, es interesante. Hay programas también europeos distintos del Future Internet PPP que ven con buenos ojos que se presenten propuestas de proyectos que planteen el uso de la tecnología de firewall y de entornos como este, como puede ser el programa CIP de innovación. Y bueno, yo creo que esto es cosas que conviene que sepáis para que las podáis aprovechar. Bueno, esta sería un poco la visión de cómo puede tener esto, la foto que puede tener. La idea, vamos a tratar de montar un grande centro de datos o a lo mejor una red de centro de datos donde correría el corazón de la plataforma y muchos de los componentes de firewall ofreciéndose en modo servicio y donde se podrían alojar lo que es el backend de las aplicaciones que se estén desarrollando experimentalmente y donde vamos a tratar de trabajar con otro proyecto que es el proyecto de Capacity Building dentro del programa para ver cómo esa parte centralizada del testbed puede conectarse con, digamos, entornos de experimentación, algunos ligados a ciudades, en este sentido, pues el guiño a Málaga, porque creo que hay una oportunidad de posicionarse, y con esa conexión establecida con distintas redes experimentales, desde ese nodo central, pues construir, digamos, el testbed global de firewall que ambicionamos. Bueno, precisamente a la evolución de este testbed para ser a un entorno totalmente abierto a cualquier tipo de pyme, de startup que se plantee desarrollar una aplicación innovadora usando nuestra tecnología, nuestras APIs,
pues es, la damos, hemos decidido llamarlo, cuando ese proceso de apertura tenga lugar, el FIWARE Open Innovation Lab, ¿vale? Y la última transparencia de esta parte es simplemente para comentar así un poco el estatus y la situación en la que estamos. Se publicó ya lo que es la visión del producto, la visión de FIWARE, que es un poco con lo que es el discurso de visión con el que arrancamos el proyecto y que enseguida quisimos hacer público para recibir feedback, pero también para que la gente pues tenga una expectativa clara de lo que vamos a poder ofrecer. Y estamos trabajando, siguiendo una metodología agile, en el desarrollo de cada uno de los componentes de la plataforma, que tiene, digamos, lo que supone que ligado a cada componente existe lo que se denomina un product backlog, que es un poco el plan, el roadmap de las cosas que están pendientes de hacer en ese producto y que se están, digamos, en cada fase de desarrollo, que se denomina sprint y dura aproximadamente un mes, pues en cada sprint se va tomando parte de ese backlog, se ataca y, digamos, con eso se generan evolución de lo que es el software ligado a la implementación de referencia de cada componente, y en cada 3 meses el plan es ir actualizando el testbed, ¿no?, disponible para los desarrolladores. Y bueno, eso es un poco el enfoque. Nuestra visión, cuando nosotros la configuramos, pues creo que es una visión bastante potente y completa, pero nosotros ya identificamos, cuando empezamos a entrar en el detalle de los desarrollos, algunos gaps. Y esos gaps que no, digamos, teníamos o la posibilidad o la capacidad de cubrir los partners iniciales en el consorcio, es lo que ahora pretendemos cubrir con las open calls y la incorporación de nuevos socios, ¿no?, que puedan aportar piezas dentro de lo que es ese puzzle de piezas disponibles a los desarrolladores que configura FIWARE. Con esto nos pasamos a la siguiente presentación. No sé cómo vamos, me imagino vamos un poco un poquito retrasados porque hemos empezado tarde, sí. Entonces el café que tenemos al final se retrasa un poquito, pero bueno, vamos a intentar esta parte ir más un poco rápido. Esto ya lo hemos comentado, una importante suma de financiación para lo que pueda ser incorporación de nuevos socios que puedan traer piezas que nosotros, en lo que ha sido la definición de la plataforma FIWARE, pues los hemos identificado como necesarias. Bueno, aclarar que en este sentido, este tipo de llamadas siguen los criterios parecidos a lo que es una llamada que publique la comisión, y en ese sentido no es que se financie el 100% de la actividad, sino pues en función de si eres una empresa grande o una pyme, pues el plan de financiación es el mismo que el de un programa europeo habitual. Y bueno, una serie de cosas que voy a ir comentando, que es importante que aquellos que vayáis a presentar una propuesta debe de tener presente. Lo que voy a contar vale y va a ser válido para todas las llamadas que va a publicar FIWARE, ¿de acuerdo? Luego comentaré en concreto qué temáticas hemos sacado en una primera llamada, que es una llamada con un presupuesto corto de unos 2 millones de euros frente a los 12 totales. La segunda llamada estamos pensando que tendrá aproximadamente unos 8 millones de euros de funding, que ya supone una financiación importante. Pero hemos lanzado esta primera llamada pues con un presupuesto más modesto para, entre otras cosas, ver cómo rodábamos esto de incorporar nuevos partners y cómo podíamos hacer funcionar el procedimiento, ¿no? Es importante subrayar que los socios que se incorporan gracias a esta llamada lo van a hacer hasta la finalización del proyecto,
que es del proyecto Fireware, que en esta primera fase es abril del 2014. Eso quiere decir que, aunque pueda parecernos que la financiación pues es más pequeña de lo que es algunos proyectos europeos, por ejemplo, en una de las temáticas de la primera llamada estamos hablando de reservar 1.250.000 euros de funding, lo cierto también es que es por un periodo más corto. Luego, realmente estamos hablando de proyectos con una financiación por año bastante atractivos. Bueno, pues ya entrando un poco en cuestiones que es preciso conocer y entender, pues que sepáis que los partners que entren como fruto de una open call y sean aceptados entrarán como socios de pleno derecho en lo que es el consorcio inicial de Fireware. Pues tal y como lo es Telefónica, lo es Orange, el resto de los socios actuales. Esto implicará que tendrás que firmar el contrato que todos nosotros firmamos con la Comisión y firmar una serie de acuerdos que los socios, en primer lugar, firmaron, que es el Consortium Agreement, y luego firmar otro acuerdo con no solo los socios de Fireware, sino todos los socios actuales del programa. Todos ellos firmaron una serie de acuerdos que, entre otras cosas, por ejemplo, regulan que las implementaciones de referencia de los componentes de Fireware que van a ser desarrollados en el marco del programa van a ser ofrecidos sin coste a los proyectos que requieran utilizarlos dentro del programa, ¿vale? Pues bueno, esas y, por ejemplo, también el aceptar que las especificaciones de los productos van a ser públicas y royalty free. Bueno, todos esos elementos forman parte de este acuerdo que tienen que firmar. Bueno, en cualquier caso, esa información, lo que os invito es que accedáis a la página, creo que la ponía aquí, sí, Fireware. Dentro de lo que es nuestro website hay una página dedicada específicamente a información sobre las open calls, donde encontraréis toda la información de esta primera llamada y, bueno, información general sobre las open calls. Y una de las cosas que os podréis descargar es esos acuerdos que tenéis que tener presente, que si hacéis una propuesta y es elegida, pues tendréis que firmar. Las llamadas de Fireware, las open call, siempre van a estar enfocados en una serie de temáticas, topics en inglés, y alrededor de esas temáticas lo que se trata es de implementar una serie de generic enablers, definir lo que sería la especificación abierta y royalty free de las interfaces ligadas a esos generic enablers y proporcionar una implementación de referencia de esos generic enablers. Esa implementación de referencia, que sepáis que puede ser open source o no. Es decir, yo puedo como compañía decir, bueno, yo apuesto por aportar una implementación de referencia porque esta implementación de referencia se pueda usar sin coste en el marco del programa de investigación, pero yo pues la quiero mantener cerrada y luego pues atacar un modelo de negocio de comercialización más allá del programa. Eso es factible. Lo mismo que es factible también que digamos se plantee un desarrollo open source, ¿no? Entonces, bueno, esa implementación de referencia, naturalmente los nuevos socios digamos, vayan a desarrollar como fruto de haber sido elegidos en el contexto de estas open call, pues tendrán que integrarlos en lo que es el testbed de Fireware que ya he comentado anteriormente, para así dejar que su tecnología esté disponible y pueda ser usada por desarrolladores de aplicaciones. Naturalmente, luego también tendrán que entrar como socios contribuyendo a lo que son otras actividades que en Fireware son necesarias, como son actividades de diseminación, de análisis de lo que es explotación de resultados, etc. Todo ello está bien explicado en el Guideline for Applicants, que también podréis descargaros en la página dedicada a Open Calls dentro de la web del proyecto Fireware. Así pues, es importante que os leáis esa guía for applicants si pretendéis
plantear cualquier propuesta en esta primera llamada o en las siguientes, y porque ahí viene todo bastante bien explicadito, incluso el formato que debéis de seguir, etcétera. En la primera llamada se van a plantear dos temas, y lo que se espera es que, si tú vas a hacer propuestas, lo hagas para un tema en concreto. No mezclemos en una misma propuesta respuesta a los dos temas. Si piensas que puedes atacar a los dos temas con propuestas, entonces tienes que elaborar dos propuestas. Esto que lo tengamos claro, aunque se aclara, ya te digo, ya os digo, en el Guideline for Applicants. Y es importante también que, en relación con cada una de esas temáticas, está disponible en el website del proyecto, por lo que es el backlog de partida que los socios de Fiverr han identificado para ese tipo de componentes en el proyecto, y que deberían de guiar lo que es el arranque del desarrollo, el qué funcionalidad se pretende ofrecer con esos enablers para que vaya siendo implementada por los nuevos socios. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, y a la hora de elaborar una propuesta conviene que en lo que son los típicos paquetes de trabajo técnico, donde tú explicas cómo puedes resolver los retos que allí se comentan, pues lo suyo y la recomendación es que eso se estructure en tareas separadas y se valore además el esfuerzo de cada una de esas tareas. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que estamos contemplando es que, en relación y en respuesta a una determinada temática, un determinado topic, a lo mejor elijamos a más de una propuesta, y dentro de esas propuestas que elijamos, a lo mejor elijamos parte de esas propuestas y busquemos una combinación de socios que aporten el máximo valor al proyecto, ¿no? Esto será un proceso de selección abierto, neutral. Se van a elegir unos evaluadores, digamos, independientes de lo que es el consorcio Fiverr, que aprobará la comisión su nombramiento y que, pues, realizarán una evaluación objetiva e independiente de lo que es cada una de las propuestas. Y la valoración de esas propuestas va a seguir el esquema típico de un proyecto europeo, en el sentido de que van a estar valoradas en los famosos tres ejes de, digamos, lo que es su calidad técnica, por un lado, su impacto, la posibilidad de, digamos, llevar consigo un impacto relevante, y, en tercer lugar, pues un poco cómo de bien está contemplado o planteado lo que sería la ejecución del proyecto. En ese sentido, en este último sentido, es importante que miréis toda la información que, en relación con el proyecto Fiverr, hemos publicado acerca de cómo estamos empleando Agile, la metodología Agile, y para que un poco expliquéis cómo vosotros podéis adaptar vuestro desarrollo a esa metodología e incorporaros al proyecto. Y bueno, estos son los datos relevantes para lo que es la primera llamada. Dos temáticas a tratar. Una tiene que ver con construir un middleware que permita, digamos, dar un salto diferencial en cuanto a prestaciones y funcionalidad en las interfaces que nosotros proporcionemos a los desarrolladores. En una primera release de Fiverr, el enfoque técnico es ofrecer APIs REST en la mayoría de los enablers, pero pues existe una visión de que la tecnología REST, si bien representa un máximo común denominador, pues puede quedarse corta en determinados escenarios de interacción entre aplicaciones o incluso interacción entre componentes de la plataforma. Sea preciso buscar mejores prestaciones, mayor escalabilidad, y esto pretendemos conseguirlo de la mano de la incorporación de un middleware avanzado
que manteniendo la compatibilidad hacia tecnologías como REST o Web Services, pues puedan, digamos, contemplar unas comunicaciones más eficientes. Y luego otro segundo tema que tiene que ver con la definición de lo que serían los modelos de negocio que queremos que puedan soportarse por parte de las aplicaciones desarrolladas sobre firewall, modelos de negocio que permitan que esas aplicaciones de distintos suministradores se puedan integrar y explotar de manera común, con modelos innovadores de pago por uso, compartición de ingresos, etcétera, ¿no? Pues bien, hay una pieza que tendría que ver con definición de los conceptos y los parámetros que van a regir los distintos modelos de cobro por uso, compartición de ingresos, etcétera, que soporte la plataforma. Y bueno, pues esa es una de las temáticas donde hemos identificado como necesario el desarrollo de un componente que me permita no solamente configurar esos modelos de negocio, sino también hacer simulaciones de lo que sería el cobro de mi aplicación, los ingresos que puede generar, etcétera. Esta llamada se lanzó el 31 de enero y el deadline es el 25 de abril. La hora, digamos, es un tema importante porque a esa hora cierra, o sea que no vengáis después con 10 minutos después intentando presentar una propuesta. Y bueno, la idea es que a mediados de mayo tengamos ya el resultado de la evaluación por parte de los expertos, y que los socios, ahí se abrirá una fase de negociación con los partners seleccionados y que pretendemos que cierre con su incorporación al consorcio en julio de este año, y hasta lo que es la finalización del proyecto en abril del 2014. Y bueno, yo creo que esto es todo, porque la siguiente transparencia era entrar en detalle sobre las temáticas, pero ya lo he comentado. Y en cualquier caso hay información de mucho más detalle, y si hay interés sobre algo concreto, pues podemos responderlo en el círculo, en la ronda que podamos tener de preguntas, o luego fuera en un café. Y esta es la última transparencia, con el resumen un poco de recursos web, listas de correo, etcétera, que están disponibles para todos aquellos que queráis hacer una propuesta y pues necesitéis más información. Nada más, gracias.